Bienvenido. Nos acompaña Karim Benzema. Adelante, Karim. Bienvenido, Karim. Y nos acompaña también la nueva estrella del Real Madrid. Nos acompaña Gareth Bale. Bienvenido, Gareth. Welcome. Ahí les tenéis. Y les tenéis vestidos de naranja. ¿Por qué de naranja? Porque es el color que mejor simboliza la energía, esa energía con la que ellos y el resto de la plantilla, a partir de la próxima semana en Estambul, en el estadio del Galatasaray, van a comenzar ese reto, el reto que tienen cada año por estas fechas, ese reto apasionante de conseguir la máxima competición del fútbol mundial a nivel de clubes, la Liga de Campeones, la décima, ¿verdad? La décima, bueno. Pues esa energía que les van a transmitir también los millones de aficionados del Real Madrid por todo el mundo. Una afición que está volcada, que está expectante, que está deseando que comience la competición. Atención a un mensaje que a partir de ahora va a ser muy familiar para todos los aficionados del Real Madrid. Real Energy, Real Madrid. Energía, energy, es una palabra que vamos a repetir continuamente y es el claim que nos reúne hoy a todos aquí en esta Torre Europa. Bueno, pues vamos a charlar en un instante con los tres futbolistas del Real Madrid. Vamos a conocer de primera mano sus impresiones, cómo están ellos apenas a 5 días de ese debut en la Liga de Campeones en Estambul, en Turquía. De ahí, porque está ya muy cercana esa cita, la importancia de esta presentación, la importancia de que todo el mundo conozca en todos los rincones del planeta con qué equipación el Real Madrid va a buscar ese objetivo, el de la décima. Mientras que ellos se colocan la traducción simultánea, os cuento también que hoy se asiste aquí en este evento tan especial a la consolidación del compromiso y la energía que Adidas tiene con el futuro del Real Madrid. Son dos instituciones líderes, dos marcas líderes que siguen trabajando unidas porque persiguen el mismo objetivo. El de la gloria, ¿verdad? El de la excelencia, el de la gloria. Si queréis, Marcelo, Karim, Gareth, por favor, os podéis ir sentando. Bueno, pues aquí están los tres, así que vamos a conocer un poquito más de qué sensaciones tienen. En el caso de Karim, tu traducción, Karim, tienes la traducción simultánea. Gareth con su traducción en inglés. Os recuerdo que en el canal 5 tenéis la traducción en castellano y que todas las cámaras además reciben esa traducción. Antes de nada, Marcelo, bienvenido. ¿Cómo está tu pierna? Pues estoy mejor. Si te dejo el micrófono va a ser mucho mejor. Ahí está. Sí. Estoy mejorando cada día y espero poder ya salir de esa lesión para poder ya ayudar al Madrid. Ha sido un pequeño susto, se ha quedado en menos de lo que pensábamos, ¿no? Sí, primeramente sí, pensamos que iba a ser una cosa, pero ha sido otra. Y bueno, esperemos que sea muy pronto. Uh-huh. Impactado, sorprendido, ¿qué te parece el color naranja cuando lo has visto esta mañana, cuando tienes el privilegio de estrenarlo? ¿Qué te parece? Sí, un color muy fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, ojalá nos dé energía, nos dé fuerza para ganar los partidos en Champions. Seguro que sí. Hola, Karim. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Muy bien. Oye, nunca te habíamos visto de color naranja. Te hemos visto de blanco, te hemos visto de azul, te hemos visto de rojo, de verde. ¿Tu primera impresión también cuando has visto esta sorprendente equipación naranja? No, c'est vrai que c'est un joli maillot avec de belles couleurs. Uh-huh. C'est vrai que ça flash et ça change beaucoup du bleu ou du blanc de domicile, mais c'est un très beau maillot. Uh-huh. Karim, has empezado la temporada hablando de energía con muchísima energía. Hace un mes, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablábamos de la importancia que tenía esta temporada para ti? Has empezado la liga, 2 goles, todo va perfecto, ¿eh? Ouais, c'est vrai que ça va bien, mais surtout on gagne les matchs, c'est uh-huh. ce qui est le plus important. Après, pour moi, bah, je continue à travailler et j'espère que je vais continuer à marquer beaucoup de buts. Bueno, pues aquí tenéis a un nuevo compañero, tenéis a Gareth, que acabáis de conocerle. Antes de hablar con el nuevo futbolista del Real Madrid, Karim, Marcelo, ¿cómo es Gareth así a un metro en persona? ¿Cuál ha sido vuestra primera impresión? Il est gentil, hein? il est sympa. Après c'est un uh-huh. c'est un très bon joueur et j'espère qu'il va nous aider à gagner beaucoup de matchs. Uh-huh.
Marcelo, ¿a ti qué te ha parecido Gareth cuando le has conocido? Sí, una persona normal, ¿no? Como nosotros. Pero un gran futbolista y tengo un placer de poder estar en el mismo equipo que él. Hola Gareth, bienvenido al Real Madrid, bienvenido a Madrid, bienvenido a la ciudad. Thank you. Han pasado 9 días, solo 9 días desde esa presentación espectacular que viviste en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo han sido estos 9 días? I went straight away on international duty, which probably wasn't the best. But I've been back in the last 2 days now, and the boys have—they've been very nice to me, made me settle very quickly, and it's just an honor to be here. Bueno, ayer tuviste la posibilidad de ya conocer a tus compañeros. Por cierto, te encontraste también con Cristiano, del que hablabas el día de la presentación. ¿Cómo fue ese encuentro con Cristiano que hoy hemos visto en los periódicos? It was amazing. He's a nice guy. He made me feel welcome, just like everybody else did. And they've made me feel settled straight away. And I'm just looking forward to getting on the pitch and doing well. Gareth, físicamente, ¿cómo estás? ¿En qué momento estás? I feel good. I've been training last week with Wales. I've had 2 good sessions today, and I got half an hour, 40 minutes game time for Wales. So I'm feeling good, and obviously I'm a bit behind physically than everyone else, but hopefully I can catch up as soon as possible. Claro. ¿Has hablado ya con Ancelotti de cuándo puede ser esos primeros minutos, ese debut con el Real Madrid? He spoke with me, but I think you have to wait until the match day to see whether I'm picked or not. But hopefully I can get my fitness up straight away and hopefully get a place in the team. ¿Le habéis visto entrenar? Viéndole entrenar, es tan poderoso como todos hemos visto cuando le hemos visto por televisión. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de Gareth en el entrenamiento, Karim? Bah, c'est vrai qu'on a suivi tout ça. On est tous très contents qu'il soit à Madrid. Et comme il l'a dit, Marcelo, c'est un très bon joueur. Et j'espère qu'il va apporter beaucoup au Real. A ti, ¿qué te ha llamado la atención, Marcelo, cuando le has visto ayer en el campo? No, a mí que yo no he conseguido entrenar todavía con él, pero supongo que es entrena fuerte, ¿no? Para estar en el Real Madrid tiene que entrena fuerte, está bien, y supongo que él hará muy fuerte también. Vamos a hablar de la Liga de Campeones. El reto, Marcelo, Karim, Gareth, el reto es el de cada temporada, el que habéis estado a punto de conseguir estas 3 últimas. 3 semifinales consecutivas, Marcelo, hablan de la regularidad del equipo. Falta el último paso. Sí, toda vez que disputamos la Champions, tenemos en mente llegar siempre lo más alto posible de la competición, que es ganar. Pero sabemos que es muy difícil, ¿no? Estamos todas las temporadas intentando, pero con mucha ilusión de poder dar una alegría a la afición. Karim, ¿cómo ha caído el grupo en el vestuario? Cuando escuchasteis los rivales, Galatasaray, Juve, sobre todo Copenhague, ¿qué pensasteis? ¿Qué es lo primero que pensasteis? Bien, on sait que c'est un grupo très difficile, comme à chaque fois, mais pour gagner la Ligue des Champions, il faut gagner toutes les équipes. Donc voilà, on est prêt à aller au combat et à tout faire pour se qualifier pour ce premier tour. Gareth, ¿has aprendido ya a decir la décima? Seguro que sí. I've learned how to say it. I think everybody wants to win trophies at Real Madrid, and it'll be like every other season trying to win every trophy we're involved in, and hopefully we can do so. Claro, sabes, y eso te lo van a explicar ellos, y conoces muy bien como seguidor del Real Madrid desde pequeño la importancia que tiene la Champions para el Real Madrid. No es una competición más para ningún equipo, pero para el Real Madrid es otra cosa. Real Madrid Champions van asociados desde el comienzo de la competición. Eso añade una presión también, claro. Of course, I think being at Real Madrid, there's pressure on every game to win every game, and I think everybody knows that. So we're all obviously working hard in training and working hard on the pitch to achieve all our goals and do as best as we can.
pero antes del estreno en la Champions está la Liga, está el Villarreal. Habéis empezado, Marcelo, la Liga con 3 victorias, las mismas que el Villarreal, por cierto, que ha vuelto a primera, pero ha empezado fenomenal. Ahora mismo estáis con 9 puntos, igual que ellos. ¿Cómo veis el partido del fin de semana? Sí, nos encontramos bien, el equipo está muy unido, muy, muy fuerte, y el partido contra el Villarreal sabemos que, aún más jugando en su casa, es muy difícil, tiene muchos jugadores, pero vamos con mucha ilusión para ganar. Hemos visto un equipo, Karim, con algunas de las armas de la pasada temporada, un equipo otra vez, el Madrid, muy rápido, muy contundente cuando tenéis el balón. ¿Qué cosas pensáis que hay que mejorar en los próximos partidos? ¿Qué equipo vamos a ver? Oui, c'est sûr qu'on joue souvent en contre avec beaucoup d'attaques très rapides. Maintenant, on sait qu'il va falloir faire attention aux contre-attaques. Mais on sait toujours que les équipes adverses, entre nous, elles jouent à 100%. Donc à nous de bien gérer le match et de gagner. Gareth, con Carlo, ¿has hablado ya algo de dónde te vamos a ver, en qué posición del campo te vamos a ver? ¿Habéis podido ya con el entrenador? ¿Has podido charlar algo sobre tu posición en el campo? Yeah, I've had conversations with him, and yeah, that obviously stays between me and him. But yeah, I'm just looking forward now to getting on the pitch, and wherever the manager puts me, then I'll be given 100%. En cualquier caso, todos coincidíamos con tu llegada, Gareth, que tal y como juega el Real Madrid, ellos lo conocen muy bien, es un sistema que se adapta perfecto a ti. Casi podríamos decir que el Real Madrid juega a lo Bale. Por eso pensamos que tu integración puede ser muy rápida, porque tus características van perfectas al estilo de juego del Madrid. I hope so. I think that was obviously a big key in me wanting to come as well. I think the style of football obviously suits the way I play, and yeah, I just have to get my head down now, work hard in training, and hopefully produce performances on the pitch that's worthy of everybody else. Vamos a ir terminando, entre otras cosas porque efectivamente con el calor que hace aquí vais a perder peso y luego no queremos problemas con el preparador físico. Gareth, ahí están todas las cámaras de televisión que van a difundir esta imagen por todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje de Gareth a los aficionados del Real Madrid ahora que ya has empezado con tu vida diaria en Madrid, justo antes del estreno de la Champions? Te están viendo todos los aficionados del Madrid. I think it's obviously it's exciting times for the club now, and yeah, I think everybody wants to work hard to win every game, to win every trophy, and yeah, I think all of the team are focused on doing that, and hopefully we can win a lot of titles. Karim, por favor. Te pido lo mismo, todos los aficionados del Real Madrid están muy expectantes por vuestro estreno en la Liga de Campeones. ¿Cuál es el mensaje de Karim Benzema a todos ellos a través de los medios de comunicación? De continuer à nous soutenir, à venir nombreux au stade, et j'espère qu'on va tout gagner pour eux, et on a besoin de leur appui pour être fort sur le terrain. Gracias, Karim. Marcelo. Además, capitán. Capitán, saca pecho, hombre, dices. Por cierto, ser capitán, ¿qué supone para ti? Pues primeramente yo creo que es un orgullo, ¿no? Poder llegar a ser el tercer capitán del Madrid. Te da mucha responsabilidad y es un orgullo muy grande. Claro, y una responsabilidad con los compañeros también, claro. Bueno, pues palabra del tercer capitán del Real Madrid, a los aficionados del Real Madrid que van a escuchar hoy en todo el mundo tu mensaje, Marcelo. Pues nosotros vamos a continuar trabajando fuerte, intentando ganar todos los partidos posibles e intentar ganar todos los títulos también que disputemos. Y vamos a entrenar fuerte, vamos a dar lo máximo para poder ganar y dejar al Madrid a lo alto. Muchas gracias a los tres. Thank you. Gareth, os pediría solamente que os colocarais aquí delante para un último posado. Gareth, si puedes quitarte, por favor. Le quitamos a Gareth el aparato. Y un último pasado para los compañeros con esta nueva camiseta del Real Madrid, nueva indumentaria naranja, el naranja de la energía. Esa energía con la que están ya trabajando, esa energía con la que van a intentar conseguir el reto, la Champions. Ahí les tenéis. Podéis
juntar la mano delante, Gareth, please. Podéis juntar la mano delante, Karim, los tres la mano aquí para darles una buena foto a los compañeros. Ahí les tenéis. ¿Dónde les necesitáis? Un minuto, one minute. Aquí, please. Podéis poner solo la mano. Esperar. Vamos a hacer una cosa más. Sujetáis, eso es, sujeta el balón. Ponemos la mano encima del balón. Ahí les tenéis a los tres. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por difundir esta imagen, mucha suerte, muchas gracias. Solamente os pido un último favor para las televisiones, porque estaban los fotógrafos delante, de nuevo con el balón, please. One second, aquí. Ahí les tenéis, última imagen y terminamos. Aquí, chicos, un minuto, gracias. Gracias a todos, gracias a todos.